Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Uno de los grandes males de la política española, no es de ahora ciertamente, es el de la gigantesca hipocresía de nuestra clase política secundada por los medios de comunicación mayoritarios. Sabrá usted que en el entorno de los sectores más radicales del separatismo catalán, desde hace unos meses viene funcionando una plataforma en torno a la alcaldesa de Ripoll, que es de un partido que se llama Alianza Catalana, que está proponiendo una política de expulsión de los inmigrantes. Lleva mucho tiempo haciéndolo, ¿verdad? Bueno, ellos han propuesto, este grupo de alcaldes y tal, y cargos municipales, particularmente influyentes en el entorno de Junts, algo que en principio no debería ser polémico, que es la expulsión de los inmigrantes ilegales que son delincuentes multireincidentes. Inmigrantes ilegales que son delincuentes multireincidentes. ¿Por qué en España, si un señor entra ilegalmente en España y delinque una y otra vez, resulta que no se le puede echar? Que es una cosa alucinante. Bueno, este asunto no lo ha planteado Alianza Catalana, que es como se llama este grupo, porque sí. Lo ha planteado porque en España hay un problema objetivo con este asunto, como lo hay y multiplicado en el resto de Europa. Ellos han encontrado ahí una bandera que todo el mundo puede reconocer y por tanto la han sacado adelante. En Junts lo han visto y han dicho, hombre, mira qué bien, pues ya tenemos otra bandera nosotros para presionar al gobierno de Madrid y pedirle, exigirle las competencias en materia de inmigración para la Generalidad de Cataluña. Generalidad, por cierto, donde no gobierna Junts, pero ellos saben que ahí lo importante es esa bandera. ¿Por qué? Pues porque es un problema objetivo. Claro, si les piden, no sé, el IVA sobre la circunferencia, ¿verdad? Pues evidentemente no, pero esto sí. ¿Y cuál ha sido la reacción de la clase política y mediática española? Pues consternante, deplorable. El coro de las lamentaciones acusando a estos de xenófobos como Vox. Esto sí que tiene mérito. Vamos a ver, ya que pasamos por aquí. Vox nunca ha estado contra la inmigración. Nunca. Vox siempre ha estado a favor de la inmigración ordenada y legal, con preferencia de aquellos ciudadanos que comparten con nosotros identidad cultural y por tanto son más fáciles de asimilar, o sea, sea lengua española y religión cristiana. Lo han dicho siempre. Vox siempre ha estado contra la inmigración ilegal y desordenada, cosa que asombrosamente hasta hace unos pocos meses era pecado decir. Digo hasta hace unos pocos meses porque de unos meses a esta parte hemos visto al Partido Socialdemócrata sueco proponiendo una rectificación radical en materia de inmigración, por supuesto con la expulsión de todos los ilegales. Hemos visto a Francia, a la Francia de Macron, aprobando una ley contra las propias convicciones de Macron que endurece los requisitos para el asilo y la residencia, etc. Hemos visto en Holanda el ascenso del Partido por la Libertad de Geert Wilders precisamente sobre esta plataforma. Hemos visto en Dinamarca la adopción de una política de inmigración enormemente restrictiva que incluye deportaciones. Hemos visto en Alemania al propio Olaf Scholz, antes de que su amo le dijera rectifica, proponiendo deportaciones masivas, idea que ha recogido Alternativa por Alemania, que por cierto no la ha recogido ahora. Y estamos viendo en el Reino Unido que por fin parece que van a poder sacar adelante esa idea de trasladar a los inmigrantes ilegales a Ruanda, en aviones, pagándoles, bien, pero a Ruanda, mientras la Unión Europea avanza en la aprobación de una nueva legislación de asilo y extranjería. O sea que el problema existe. Pues claro que existe, tú no puedes meter en ninguna sociedad a cientos de miles, millones de personas que sencillamente no quieren estar aquí, ni quieren vivir aquí, ni quieren integrarse aquí, pues claro que es un problema, si no caben. Pero en España no se puede decir. Todos, PP incluido por cierto, han entrado en el coro de ¡oh, qué xenofobia! ¡Ah, qué xenofobia! Vamos a ver, para ese grupo catalán, el xenos de xenofobia somos también usted y yo, porque no somos de allí. Pero aquí lo importante no es eso. Aquí lo importante es que efectivamente ningún poder se atreve a tomar decisiones sobre una política que ahora mismo es de eso que se llama sentido común en el conjunto de Europa. Y es que la cuestión de la inmigración ilegal sencillamente no se puede sostener. ¿Sabe usted quién es el tonto de Europa en este momento? España. Y ayer mismo aparecía el CNews, en una cadena francesa, un reportaje brutal sobre lo que está pasando aquí en Canarias. Justamente eso, sobre lo que nadie en España quiere informar. ¿Xenofobia? No. Decía no sé quién de Podemos que hay que vigilar los derechos. Por supuesto.
¿Y de los derechos de los españoles se acuerda alguien? Seguro que esta pregunta también es xenófoba.